circula el catálogo 2018, pero Gilera ha mostrado prototipos a lanzar en el 2019. Comenzamos a recorrer el stand resaltando a la Gilera BC200R, que si bien ya se sentía descontinuada, aún quedan muchas unidades por vender y sigue siendo una buena opción de moto deportiva al ser una de las más económicas en el mercado argentino. Resaltamos su diseño Super Sport, un motor económico y un instrumental muy completo, y aunque la calidad y durabilidad de los plásticos no sea de la mejor, los repuestos son económicos y fáciles de conseguir. Pasamos por la Naked BC250 con 18 HP y un motor de 223 centímetros cúbicos. Y por la más grande de la familia, la BC650 Spectra, con 652 centímetros cúbicos y 49 HP monocilíndrica. La novedad es una versión pista, la BC300, que promete mejoras en la calidad de materiales y 29 HP. Es la GP300 de Lenzin, que Zanella ubicó en la versión Naked, la RZ3. La BC Probado 50 entrega 18 HP a 8000 RPM. Cuenta con 6 velocidades, es un motor 223 alimentado a carburador. Gilera piensa traer una 500 Naked, es la HR7, 471 centímetros cúbicos, bicilíndrica, que entrega 45.6 HP a 8500 RPM. Inyección electrónica, refrigerada por agua y 6 velocidades. Inspiradas en los años 70, llegan las AC4 con 223 centímetros cúbicos y 139 kilogramos y la AC6 con 292 centímetros cúbicos, 29 HP y 150 kilogramos, ambas con 6 velocidades. Acusan mejoras en componentes como así también en la calidad de encastres. La U1 fue publicitada hace meses, parece que la espera estaría llegando a su fin. Con 124.6 centímetros cúbicos, 4 velocidades y refrigerada por aire, llegaría para compartir el segmento y competir con la Benelli 135. Con parabrisas y baúl, la Spectra se convierte en una viajera de pura potencia. 49 HP a 6500 RPM, refrigerada por agua y con un motor fabricado para BMW de excelente calidad, frenos Nissin y cubiertas Pirelli Angel. En la materia de scooter, podemos encontrar versiones sport o vintage de la SG150 y la famosa Smash 125. No olvides suscribirte para más videos. Hasta la próxima, soy LN93.